Sí, la verdad muy lindo el día, nos acompañó el sol, no mucho viento, así que sí, muchas familias que han venido, tíos, padres, abuelos, y bueno, y esta vez con mucho pino, mucho verde, ahora muy chiquito, pero bueno, con mucha fe de que en unos años sea un lindo espacio verde para pose. Bueno, ¿qué árboles son los que se han plantado? Bueno, ahora pusimos pinos Heliotis. Que como te digo, la idea es, bueno, se buscó por la parte de que esté más verde el espacio del veredón y bueno, con la idea también de que, bueno, los propios niños también los vean y no, y bueno, y también le pongan un poquito de agua, que le vengan a dar cariño, a tomar unos mates, a compartir con las familias. Bueno, ¿qué zona del pueblo? Porque es una nueva zona del pueblo que suma muchos árboles ahora, que está forestada. Digo, ¿en qué zona estamos? Estamos al frente de la feria, que también era uno de los últimos espacios verdes que hay sobre este lado, ya saliendo para Montegüey. Así que, bueno, esperamos bueno, que en unos años haya bastante altura. Y bueno, y le demos un poco de vida, ¿no? A lo que es Pose, que más allá de que hay muchísimos árboles, gracias a Dios, bueno, la idea también es siempre poner un poquito más y generar lindos espacios para compartir. ¿Son árboles que vienen grandes, que crecen también los que se están plantando en este momento? Sí, estos vienen linda, con linda altura, no tan anchos, por así decirlo, pero bueno, la idea después es desde el corralón poner otra hilera de otro tipo de pinos a la par de estos, para bueno, dar otro tipo de sombra un poco más paralela, que todos se vayan uniendo, que haya un lindo espacio que no permita ver la vista para el otro lado. Y bueno, y sea lindo también eso, el venir y el pasar una linda tarde acá. ¿Cuántas familias tenemos? ¿Cuántos inscriptos ha habido en esta nueva edición? Alrededor de 90, por lo menos, es los que estaban inscriptos. Y bueno, siempre un par que no puede, no se suman otro año o no han podido venir años anteriores y bueno, y quieren sumarse este año. Ya mirando una iniciativa que la gente adopta y que le gusta mucho, el año que viene, ¿dónde se puede llegar a plantar teniendo en cuenta que quedan pocos espacios, ¿no? Sí, todavía no lo tenemos en vista, pero bueno, siempre hay espacios que se pueden recuperar o tal vez tienen plantas viejas o secas, así que bueno, es cuestión de este año al que viene, irlo pensando y acondicionando tal vez un espacio que ahora no se esté usando para poder dejarlo libre para estas jornadas. Bueno, ¿y el compromiso de las familias de venir a cuidar estos arbolitos ahora? Sí, contamos con el compromiso obviamente de todos, son 2 minutitos el venir a traerles un poquito de agua y bueno, y eso muchas veces hace la diferencia cuando el clima no acompaña, ¿no? Como viene pasando estos años.